de vuelta a otro videito en el canal. Hoy día les tengo mi stash de mayo 2024. Vamos a estar seleccionando qué productos voy a estar ocupando principalmente en este mes. Y creo que van a ser bastantes cosas antiguas en la categoría de ojos y en rostro. Todo lo que es cobertura, tengo varias cositas nuevas para probar. Así que espero que les guste esta rotación. Este es como un sneak peek a cositas que me van a estar viendo probar por primera vez. O tal vez hacer pruebas de buzo. Van a estar viéndolas en mis redes de contenido largo y corto. Así que espero que les guste. No olviden darle un like a este video si es que les gusta la organización de maquillaje y ver mini colecciones de maquillaje. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido, porque subo 3 videitos a la semana. Y ahora sí, partamos seleccionando todos los productos para mayo. Ya, comencemos. Tenemos aquí mi sección de maquillaje mensual, donde tenemos categoría de ojos, labios, polvos, primers y setting sprays. Todo lo que es productos de mejillas como iluminador, rubor y bronzer. Y por último, productos con cobertura. Si es que son nuevos acá, esa es la coordinación. Por acá tengo maquillaje extra que se logra ver, como labiales y cosas así. Pero en esto nos enfocamos en estos videos mensuales. Así que ahora que lo vemos todo más de cerca, en más detalle, partamos con las cosas de rostro. Aquí tengo primers y tengo setting spray. Aquí no quiero cambiar muchas cosas. Este es un producto que tengo en mi Project Pan, que es mi proyecto para terminar productos este año. Así que estoy intentando terminarlo, no queda mucho. Este también es un producto que está en mi Project Pan, el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Y creo que lo puedo ocupar bastante y disfrutarlo a la vez. Como que todavía no me aburre, así que lo voy a mantener. Esto es lo único nuevo de esta sección, que es esta cremita de Makeup Revolution, la Miracle Cream. No siento que tenga como una opinión muy formada de este producto, así que por eso lo voy a dejar. Es como mi primer más nuevo en la colección, así que se va a mantener. Encuentro que es súper hidratante, pero todavía no sé si eso hace que no me dure tanto el maquillaje, como si realmente es demasiado hidratante como para poner bajo maquillaje. Y lo otro es que cada vez me choca más el aroma que tiene. Cuando le hice la primera impresión no me chocaba tanto, pero ahora cada vez me molesta más. Tengo este spray que realmente no le queda casi nada, el de Professional Super Setter de Benefit, que es una buena alternativa si estás buscando un spray de maquillaje que ayuda con la duración pero no tiene alcohol. Lo voy a dejar, pero realmente yo creo que me quedan unos 2 usos, así que déjenme complementarlo con algo más. Voy a poner este spray de Fenty Beauty. Este no es de la misma categoría del de Benefit. Este es más como para hidratar el maquillaje. Es el Baby What It Do. Y es el travel size, me queda la nada misma, así que creo que puede ser una buena alternativa para terminar estos dos pronto. Veamos si es que de alguna manera puedo hacerlo caber aquí. La única forma de que quepa esto es sacándole la tapa, así que lo voy a dejar ahí. Ahora tenemos que pasar a polvos. Tengo 2 polvos sueltos porque son los que estoy amando en el momento, el de Absolute New York y el de Fleur Mar. Este es en el color Peach en específico, este es el 002, son mis tonalidades que sirven en mi tono de piel, así que ojo, siempre tengo este iluminador para todos los días. Y pueden ver que este polvo de LA Girl ya no le queda casi nada, así que lo voy a considerar un terminado. Y me voy a ir a mi cajón de maquillaje como extra y vamos a poner este de Catrice para reemplazarlo. Y bueno, acá no sé si alcanzaron a ver, pero acá abajo está esta base en polvo Fit Me. Creo que ya la voy a poner en la categoría de maquillaje que no me gustó. No es malo el producto, pero siento que no dura para nada bien en la piel. Así que a mí me gusta un maquillaje duradero. Esto no me lo da, así que lo voy a poner para un futuro video en donde les hablo sobre maquillaje que me defraudó. Esto se va a ir a mi bolsita de terminados. Ignoren que aquí están todos mis cables de las luces. Así que este sería el cajoncito de los polvos. Y hagamos al último este cajoncito. Primero vámonos a este de cobertura, porque las cosas del Project Pan obviamente las voy a dejar, que es el corrector, mis 2 tintes de rostro. Tengo ese corrector que siempre menciono, que es para cuando tengo acné activo. Y estas son 2 cosas que tengo más nuevas. Este tinte de NARS solamente lo he ocupado una vez. El color me queda muy mal, me queda súper naranjo, pero quiero intentar hacerlo funcionar solo para entender más la fórmula y poder recomendarlo tal vez en un futuro. Así que quiero conocer más el producto, lo voy a dejar. Pero en general, hasta ahora estoy muy indecisa por el tono. Este corrector encuentro que lo he probado lo suficiente, les he podido decir mis opiniones al respecto, así que lo voy a sacar por ahora, porque hace poquito probé este de NARS, el Soft Matte Complete Concealer. Así que este lo voy a agregar a la rotación y voy a tener esos 2 para escoger, y estos 3 productos como para todo el rostro. Aparte de esta cushion nueva que tengo, miren, es precioso este packaging. Alicia tiene productos tan lindos, su estética me encanta. Este fue un regalo de
cumpleaños. Cuando estoy grabando este video, es mi cumpleaños, cumplí 27 años. Y mi amiga Connie, que siempre menciono en mis videos, me regaló esta nueva cushion de la marca Unleashed. Es una base en una almohadilla. Y esta tiene un acabado mucho más radiante a la verde que yo había probado. Y la estoy amando. Ya estoy grabando un poquito con ella, así que van a saber más sobre este producto. No creo que quepa aquí, sinceramente. ¿Verdad? Sí cabe, buenísimo. Vamos a guardarlo ahí sin problema. Y ahora tenemos que ver este cajón, que es demasiadas cosas. Estas barritas, tanto las de Essence, que amo mucho, ya las he ocupado suficiente. He podido informarles al respecto de estos productos, así que los voy a sacar. Y estas barritas de Belle también, he podido hacer harto contenidos. Van a descansar un poquito. Estos iluminadores de Essence también los puse porque quería ocuparlos un poquito más y creo que lo logré perfecto en un mes, así que voy a reemplazarlos con otra cosita. Estoy indecisa con estos rubores dúo de Absolute New York porque los estoy disfrutando mucho. Creo que los voy a dejar, al igual que este bronzer en crema de Catrice porque es lo más nuevo que estoy testeando. Estos rubores de Flor Mar también son nuevos para mí, así que los quiero dejar. Complementar estos, quiero poner este polvo, este bronzer en polvo, para también tener una alternativa polvo y una alternativa crema. Y quiero poner el iluminador de Flor Mar, así que voy a tener como todos los productos de la misma marca que me encanta. Aquí tenemos el iluminador de Flor Mar, así que estamos perfectos con polvos. Acá tenemos más polvos, pero también cremas. Tenemos este bronzer en crema. Y no voy a agregar otro iluminador porque este en verdad es de mis fórmulas favoritas y creo que va con todo, así que no creo que necesite otro. Si es que llego a necesitarlo, lo puedo incluir, pero así está bien este cajón. Y ahora nos faltaría ir a todo lo que es labios y ojos. No sé si soy lo suficientemente fuerte como para sacar las sombritas de Wawel Club. Sigo amándolas. Sé que ya soy como un disco rayado, pero no sé, tal vez no dejar todas, solo algunas. En verdad no sé si lo logré, como seleccionar algunas. No, creo que las voy a dejar todas, lo siento. Perdón si están muy cansados de verme ocuparlas, pero es que en tiempos donde estoy súper ocupada con muchas cosas, me dan un impacto muy muy bueno en los ojos, como realmente un maquillaje como a mí me gusta, que se note, pero de forma muy rápida, sin ocupar brochas ni nada, así que las voy a dejar. Pero sí voy a cambiar estas paletas porque encuentro que las puedo ocupar súper bien. Y no todas son nuevas, solamente las novedades que teníamos eran estas, las de doble de 7, que no sé, tampoco las ocupé mucho, pero tampoco encuentro que necesite seguir teniéndolas el próximo mes. Esta de Lethal Cosmetics creo que la alcancé a ocupar como 2 o 3 veces, así que igual bien para hacer una pequeña paleta de 6 colores. Y ambas paletas de Natasha Denona creo que les puede sacar harto provecho. Incluso para mi celebración de cumpleaños ocupé la Glam Palette. Hice hartos looks bonitos con esta Retro Palette, tanto con los fríos como con los cálidos. Así que puedo pasar a destacar otras de la colección. Definitivamente, solamente nos quedaríamos por ahora con estos. Ya creo que este mes quiero destacar estas dos paletas. La I Need a Nude Palette de Natasha Denona, que la tengo, como que la partí ocupando más en la primavera, verano creo, tal vez más en el verano y no sé. Esta fórmula me convence más que la Glam, pero siento que definitivamente es más para otoño-invierno y para ocuparla, no sé, intercalando con mucho color. Así que por eso me voy a ir por esta, que es mega económica y si no me equivoco sigue disponible en algunas partes. Es una paleta de Petricio de ya hace más de un año creo, Like Dynamite. Es mi paleta favorita de Petricio, tiene excelente fórmula, muchísimos colores para escoger, de verdad. Puedes hacer millones, millones de looks. Me encanta que hayan muchos pasteles. Así que estoy emocionada de volver a enamorarme de esta paleta. O sea, sigo recordando todos los looks que hice. Fueron maravillosos hace como un año atrás. Encuentro que ya es momento de volver a darle cariño. Son dos paletas muy distintas, tanto en colores, en precios, en estéticas. Así que creo que me van a dar harta variedad junto a las de Wawel Club. En cuanto a labios, creo que estuve súper bien este mes. Ocupé muchísimo todas estas fórmulas, sobre todo estas tres que eran como las principales que quería potenciar en el mes. Ocupé los 3 colores de Bogué, los 4 colores que había puesto de MAC, aunque uno murió porque el pepino se lo comió. Y de estos glosses ocupé estos dos. No este translúcido porque en verdad no soy muy de gloss así. Encuentro que queda muy lindo, pero se me olvidó ocupar un gloss así. Me gusta luego más color. Pero encuentro que pude ocuparlos, darles amor súper bien. Al principio del mes ocupé mucho este tinte de laca que sigo fascinada y quiero más colores. Son de los tintes como glossy. Y aparte, al final de este mes me volví a obsesionar con estos lip balms, que yo creo que como cada 3 meses me obsesiono con ellos. Y tengo 2 colores nuevos, que es Turbo y Torrid. Entonces quiero incorporar
en primer lugar estos a la rotación de mayo, ocuparlos más, poder mostrárselos, aunque igual ya he hecho harto contenido de ellos. No sé si realmente va a ser como para crear contenido, va a ser más como para yo ocuparlos, porque es una fórmula que me encanta. También quiero agregar estos minis de Charlotte Tilbury, estos dos labiales que tengo en Pillow Talk y Pillow Talk Deep. Así que son dos nudes que puedo incorporar, pero no sé qué más poner, porque aquí ya tengo rojos, tengo nudes, tengo un moradito, tal vez algo un poco más glossy, porque a pesar de que estos son lip balms que sí se ven hidratados en los labios, tal vez no son mega mega glossy. Déjenme buscar algo más. Ya, lo último que voy a agregar son estos tres productos de Dose of Color. Son dos glosses, los que tengo más a la derecha, y este es un labial líquido mate en un color muy lindo que es Truffle, si no me equivoco. Así que voy a agregar estos por si acaso. No sé si los llevo a ocupar mucho, porque igual creo que con esos voy a estar bastante bien, pero estos por si acaso, si quiero algo como mucho mucho más glossy y tal vez otro nude de larga duración, porque estos labiales mates en barra son también de larga duración. Así que esa sería la rotación del mes de mayo. Tengo varias cosas más para probar, incluso unas campañas nuevas que me ofrecieron, pero todavía no ponen fecha, así que tal vez vamos a estar añadiendo cosas, sobre todo en la categoría de paletas de ojos y productos de labios. Así que estén atentos y atentas para esas nuevas colaboraciones. Y de mi cajón de cosas para testear, todavía tengo algunas cosas de Titi, así que tal vez incorporen, no estoy segura. Yo creo que sí, este mes de mayo voy a intentar ocupar mi última sombrita de Wowie Club, que es Wolf. Así que esa es como mi única meta específica de este cajoncito. Aparte de eso, estaríamos listos. A última hora se me ocurrió agregar estos lapicitos de Mina. Ustedes saben que amo los de 24 Hour Eye Sticks, así que si se van a ir a la rotación, encontraba que, no sé, me faltaba otra cosa para maquillaje rápido, así que los voy a poner por acá. Tal vez sea mucho, no lo sé, vamos a ver, pero necesito despegarme un poco de las sombritas de Wowie Club, y tal vez con esto, y tal vez esto me ayude a eso, para lograr hacer looks rápidos de alto impacto, pero sin las Wowie Club. Ignoren también que tengo esta uña quebrada. Miren por favor la diferencia. Así que bueno, con eso terminamos esta mini colección de maquillaje para mayo 2024. Si es que mi maquillaje se ve desastroso, es porque lo está. Hoy día, como les decía antes, es mi cumpleaños y estuve todo el día con familia, aprovechando de estar con mi sobrino. No retoqué mi maquillaje ni nada y llegué ahora tardecito a hacerles este video para cumplir con los 3 videos de la semana a pesar de todo. Así que bueno, cuéntenme si les gustó esta rotación, si es que les interesa ver looks con estas dos paletitas que son antiguas, pero creo que necesitan un poquito más de cariño y necesito reinspirarme con ellas. No olviden dejar un like a este video si es que les gusta, si lo están disfrutando de forma mensual. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido, porque como dije en la intro, y hace poquito subo 3 videitos a la semana. Y bueno, con eso me despido y nos vemos para la próxima. ¡Chao!